Radio. Hoy vamos a arrancar un bloque especial destinado a la mujer. Destinado a la mujer, y ya la tenemos al aire a nuestra queridísima amiga, María Freites. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo va? Todos. Belén, Gretel, Juan Pablo ando por ahí. Juan Pablo está regresando de Sudáfrica. De Sudáfrica, de, no de hacer el la traviata. Claro, de trabajar, de estar interpretando un rol muy importante allí. Pero la verdad que, bueno, un placer escucharte, María, con muchísimas novedades. Realmente, bueno, estuve leyendo, te sigo mucho y estuve leyendo mucho de las notas que compartís en la sección de la mujer, y vos hablás muchísimo, y en esto comparto, de la pareja, ¿no? De cómo, o sea, cómo es la convivencia con la pareja, y a veces esta pareja que se empieza a desarmar con el tiempo y se viene reemplazada por una mascota, por ejemplo, ¿no? Es algo muy característico, pero es real, ¿no? Termina siendo real. Claro, que puede ser la mascota, sí. Puede terminar siendo la red social, puede terminar siendo, claro, Netflix, en, claro, realidad, como los agujeros que se van haciendo y cómo los tapamos. Claro, por falta de cariño, por falta de diálogo, porque se perdió un instinto natural, que hablas mucho esto de volver a ser más animales que nunca. O sea, nosotros venimos de ahí, o sea, tenemos que reconocernos como, ¿no? Con esa, desde esa instancia, por ese pasaje. Y al ver, volver de alguna manera a ser más animal, como que nos vuelve a ser personas más sencillas, más, ¿no? Exacto, esta es la última columna que, sí, tiene que ver, sí, que si uno escuchase más, sí, el instinto que te viene, ¿no? El instinto de decir, bueno, en este momento lo abrazaría, pero bueno, no sé, estoy con bronca por tal o cual cosa, entonces como cerebrás, es un verbo inventado, como que pasamos por el filtro del cerebro un montón de cosas que nos vienen por instinto. Sí, porque estás enojado, o por timidez, o porque no, porque soy siempre yo la que, o siempre es él, ¿viste? Cada uno estará en el lugar en el que está. Es decir, empezar a pensar menos. Yo siento que cuando uno piensa tanto las cosas, sí, a veces entras como en una rueda del hámster y no avanzás en vez de directamente hacerlo. Y creo que esto pasa en la pareja, pasa en el trabajo, pasa en un montón de cosas. Vos sabes, María, ¿cómo estás? Te saludo a Gretel. Arrancamos nuestra... Bueno, muy bien, gracias a Dios. Arrancamos nuestra editorial hablando sobre la necesidad de soltar, de liberarse, de cuando a veces hay que romper con ciertas relaciones para alcanzar algo nuevo, para un nuevo horizonte, y de cuestiones que a veces nos frenan, nos atan hacia una situación de pasado que queremos abandonar, y es esa persona, esa circunstancia o ese lugar que termina resucitando y reavivando una tendencia de la cual nos queremos despojar. ¿Qué importancia tiene y cómo se opera eso a nivel interno para poder ir creciendo en un nuevo plano? Mira, en realidad todo habla un poco, viste, que siempre habla un poco todo de lo mismo. O sea, uno cuando tiene una búsqueda, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, esto es exitoso, esto es un fracaso, esto es exitoso, esto es un fracaso. Sí. Y el otro día escuchaba a una mujer muy interesante que se llama Marilyn Stengel, que hablaba de, bueno, un tipo Frankel que decía, si nosotros trazamos esa línea horizontal por la cual nos movemos constantemente entre éxito y fracaso, una línea vertical que la atraviesa, que pone sentido arriba y vacío abajo, si nos preocupamos más porque las cosas tengan sentido, cuando vos hablas de que algo tenga sentido, significa que es algo tuyo, que no lo haces ni por mandato ajeno, que no lo haces ni parado en una emoción ni de reproche o de apego o de... Cuando algo es más puro, ¿no? Que tiene más sentido para vos, que a vos te enciende, que a vos, y probablemente te vas a parar en ese cuadrante entre éxito y sentido en el de arriba, porque hay muchísima gente que tal vez el currículum le da exitoso total y no está contenta. Claro. Bueno, creo, sí, que todo el tiempo la, sí, estamos hablando en la columna de la mujer, sí, uno está como chequeando ese GPS que es, esto es mío, esto viene de mis viejos, esto es mío, esto viene más para ir afuera, esto es mío. Y después, bueno, tiene que ver esto, si tiene sentido para mí, si me hace feliz. Bueno, también tiene mucho que ver con que la persona esté conectada o sepa leerse, ¿no? Que sepa leerse
y que no esté ni siquiera confundida cuando se lee a sí misma. Sí, en realidad lo que estás mencionando justamente es un viaje hacia la introspección, que nos permite analizar dónde estamos parados y en qué, no solamente en qué situación, sino cómo reaccionamos nosotros frente a esa situación. Cuando no tenemos la capacidad de autocrítica o de vernos a nosotros mismos, de colocar una especie de espejo imaginario, es difícil que podamos tener un balance de si estamos moviéndonos en un plano positivo o negativo, o directamente estamos literalmente paralizados. Claro, pero ahí también es lo que yo digo, bueno, yo siempre digo, a veces es como más simple, sos feliz, y la felicidad no entendida como alegría, ¿no? Sí. No de estar riendo sí. permanentemente, tiene que ver con, sí, estoy bien con las tristezas que me va a tocar vivir en todos los días de mi vida, o por situaciones específicas, con las luchas, por cualquier cosa que le puede estar pasando a un hijo, a mí, a una pareja, o porque me duele lo que pasa en el mundo, pero si estás feliz en el sentido, si sentís que estás yendo hacia el lugar a donde deberías ir. Hay gente que tiene posibilidades de elegir más o menos, pero yo creo que uno sueña y actúa en ese mundo de posibilidades que tiene, ¿no? Nadie se está quedando... Yo creo que hay algo que también pasa hoy con los chicos, ¿no? Con el tema de las redes sociales. Sí. Que tenés 78 mil millones de me gusta, sí. Entonces existís, entonces lo que haces es bueno, y entonces lo que haces... Y muchos, ahora youtubers, también empiezan a decir que el desafío de ellos es hacer la espiritualidad. Entendiendo por espiritualidad, empezar a conectar con un poco más adentro, porque sí. están constantemente buscando la aprobación en el afuera. Y para mí al contrario, lo que te termina salvando es tener bien afilada tu voz interior, ¿no? Y como y escucharte bien. Sí, totalmente. Lo que estás mencionando es una especie de casi de tragedia al interior de las generaciones más jóvenes, donde han visto en las redes sociales ese escapismo. Escapismo de una relación personal. Durante mucho tiempo, si uno habla de la generación de nuestros abuelos, nuestros padres, o bueno, nosotros que ya tenemos otra edad, digamos, no somos más adolescentes ni jovencitos. Pero en el sentido, a ver, la relación era más humana. Era vamos a tomar un café, vamos a juntarnos, sí. vamos a conversar. Ahora está la cuestión tan ficticia de un celular de por medio, de una red social, sí. a ver cuántos seguidores tengo. Y hay una especie también de careteo permanente, ¿no? Entonces uno construye no solamente un ser identitario, sino hay una construcción social en mi propia imagen, y quizás hay una distancia enorme entre quién soy y la persona que he construido. Entonces después, cuando uno la va a conocer in situ, esa persona se desmorona, esa cosmovisión y ese imaginario que montó sobre las redes sociales, alguien que en realidad no es. No, exactamente, porque además, mientras yo me quede en mi red imaginaria, esa persona es lo que yo quiero. Entonces también hay una cosa muy narcisa de que en el fondo vos sos lo que yo deseo que seas, porque en mi imaginación te mantengo vivo de esta forma y después salgo a la realidad y no, vos sos esta persona y tenemos que juntarnos y encontrarnos. Yo no creo que esta cosa de, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, no, para nada. A mí me parece que la tecnología es alucinante en muchísimas cosas y que es una herramienta. Y lo que hay que hacer un poco es pulir para qué la usás, ¿no? O cuán tomada te tiene esa herramienta. Como las adicciones existieron toda la vida, sí. lo que pasa que antes no existía la adicción a la tecnología. Lo que hoy creo es que si la tecnología te tiene atrapado, y vas a estar como muy condicionado a eso, a después no poder tener una relación mirándote a los ojos y franca con alguien. Bueno, en los niños la verdad que es otro tema, ¿no? Para no pero no será, digamos, que uno tiende justamente al facilismo. Es más fácil construir esa distancia, ese mundo virtual, que... tirarse y mojarse, porque ya no, hay gente que dice hasta los tobillos el agua, y no se anima ni que llegue hasta la cintura, que ni llegue hasta los hombros, y mucho menos nadar. Y me refiero a nadar en un compromiso serio. Entonces, total. Estoy probando con esta persona, también en la convivencia lo estoy probando, y parece que hay una evaluación constante, y no como en otras épocas donde, bueno, a ver, me voy a casar.
¿no? Porque esto también lo podemos llevar a otras edades, ya no pasa solamente por los niños, se repite el patrón justamente de ausentismo, digamos, ausentismo hacia la propia personalidad de uno mismo, esa situación de egotismo, hedonismo y de reificación con mi propio mundo interno, digo, recreo un mundo y quiero que el otro ingrese a ese mundo totalmente ficticio y virtual, se repite no solamente en las pequeñas edades, sino en edades más avanzadas. No, por supuesto. En realidad lo que uno dice, bueno, qué sé yo, si vos a cierta edad decidís meterte en tu mundo, igual coincido lo que decís vos, te perdés la enorme travesía de estar con alguien, con todo lo que eso implica. Para mí hay una palabra que es clave, que siempre, que muchas veces aparece y uno no la sabe leer, que es miedo, ¿no? Miedo, tal cual. Miedo. El miedo paraliza, ¿eh? El temor paraliza. El temor paraliza, y por más que no es ese miedo vértigo enorme de, no sé, renunciar a un trabajo que puede ser más claro. Sí. A veces me dice, bueno, che, renuncia al trabajo, uy, no, qué miedo, me voy a quedar sin mi sueldo, me voy a quedar... A veces hay miedos mucho más pequeños que tienen que ver, sí, con exponerse, con el ridículo, con lo que no ser correspondido, o que se te caiga la aventura, la fantasía, y cómo vas a reaccionar, y bueno, te quedas ahí adentro, ¿no? Te quedas ahí adentro en tu cajita de cristal. Sin embargo, para mí siempre la humanidad quiere avanzar y quiere salir al final, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un momento donde vamos a querer salir de este lugar de estar tan para adentro. Yo creo que después va a tener que venir una movida recontra espiritual para equilibrar, sí, ¿no? Sí. Ahora, vos hablas de salir, pero también mucho hablas de liberarse, ¿no? De liberarse de estas de ataduras, de soltar, ¿no? Pero, sí. Pero no soltar todo, porque si soltás todo, bueno, te quedás solo, sola, porque este es otro tema que hay que hablar, la soledad. Sí. Bueno, porque hay una cosa para mí, bueno, es soltar, esto me hace mal, lo suelto. Esto me hace mal, lo suelto, esto no me gusta, esto no me divierte, lo suelto. Hay una cosa que dice, bueno, que no se confunda soltar por una cosa de ser fresco, en lo que hablábamos antes. No, no, me mando mi cajita perfecta y solo me muevo con lo que entre en mi cajita. Que incluso es lo que puede pasar en las redes, ¿no? Esta persona no me gusta, ¡pac!, la bloqueo. Este no me gusta cómo piensa, lo bloqueo. Este no me gusta, pum, bloqueo, y de repente... lo que se supone que era para abrirse, vos te terminás hablando muy fuerte, hablando con lo que querés. Pero sí, perdón, y acá hago la diferencia. Si una persona, no sé, te agrede, vayamos a las redes porque es algo súper actual, sí. El tema capaz bloquear en ese lugar es soltar algo con lo que vos no dialogás. Vos no dialogás ni con el maltrato, ni dialogás con ciertas cosas. Entonces, esas cosas... dejar afuera, ¿no? Dejar afuera cosas que ya no son propias o que no te hacen sentido, ir soltándolas, ¿no? Yo creo que eso también pasa bastante más, al menos a mi edad, cuando empezás a pasar los 35, 40, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, una oyente justamente recién nos estaba mencionando, Ángela, que estaba escuchando el programa, decía, bueno, los ojos son la ventana del alma, ¿no? Las redes sociales no permiten... Esa comunicación, esa mirada directa, poder explorar, indagar en la personalidad, porque por supuesto los ojos de alguna manera transparentan el corazón. 100%, o sea, vos imaginate, no sé, tener una charla por WhatsApp de cómo te sentís, mal, punto, esto, etcétera, así vos estás sentada en un café mirándote, con esa, hay un lenguaje corporal enorme, hay un lenguaje corporal, después hay un contacto corporal que es enorme. Si vos abrazás, hay un lugar donde muchas veces sana más un abrazo que 20.000 palabras. Esa también es otra columna, me acuerdo que he escrito, que por lo general hablamos y que muchas veces lo que la otra persona necesita es ser escuchada o ser abrazada. Ser escuchada, ser abrazada, al final... El hablar puede ser una cosa catártica, pero lo que en realidad uno cuando se siente mal necesita es ser mirado en todos sus aspectos. Por lo general ahí la tecnología te va a dejar mucho más lejos. Bueno, ahí voy a agregar algo que, bueno, hace pocos días se mencionó Calu Rivero en una nota que le hicieron, que ella dijo, salí del WhatsApp, porque, amigas, cuando yo, cuando por ahí leí un mensaje, ¿no? Ellas reinterpretaban otra cosa porque aparecía un clavado de visto, entonces después me decían, ¿qué te pasa que no me contestás? Entonces dije, voy a anular
de usar WhatsApp, y voy a empezar a que me llamen, ¿no? Que se comuniquen por otras vías, que nos juntemos a tomar un té, que sea más cercano eso, ¿no? Que estar WhatsAppeando y no mirarse la cara. Yo creo que es un poco lo que vos decís. A mí me parece que la tecnología, el WhatsApp es algo genial para ser informativo. Sí. Bueno, si entramos a las 3, estoy llegando tarde, pum. Claro, ¿no? Claro. Bueno, cuando es informativo, es usarla a tu favor, es genial. Sí. Yo no iría en contra. Digo, mira cómo resuelve con 3 criaturas en WhatsApp, es increíble. Sí, sí. Ahora, si después no podés salir de ahí para otro tipo de encuentros, que claramente son más de una relación más profunda, ahí es donde uno, por eso digo siempre, este GPS que uno tiene que ajustar todo el tiempo para decir, acá sí, acá no, hasta acá sí, hasta acá no, esto me queda flojo, me queda corto, cuando me encuentro con alguien a comer y a mirarnos, encontrarnos, me siento mejor, es sí. Eso, ¿no? Es también estar un poco más en contacto con lo que a uno le pasa. Tal cual, y estar en contacto con la realidad, o sea, creo que qué mejor es charlar con una amiga, con un amigo, con una persona que confías, que hace mucho que no la ves, y decís vos, a través de los ojos, querés decir mucho más que esas palabras, tal vez, o intuís cosas, o le decís a tu amiga, che, no me contaste esto, estás guardando algo, y ahí se produce también este proceso de liberación, ¿no? De las pasiones, por así decir, liberación de situaciones, y de alguna manera se hace como más fácil, ¿no? Llegar al puerto. Y además de lo que decíamos al principio, apenas arrancamos, cuando tiene que ver con el instinto o ser más animales, si no es como quizás simplemente una habilidad, ¿no? Sí, sí. La habilidad más cerebral de escucho, contesto racionalmente el input que tengo. Uno es un ser mucho más amplio, ¿no? Como estar, cuando vos estás como simplemente con un aparato, dejás de tener la vista, ejercitar mucho menos la vista, pero para mirar otro tipo de cosas que no es esa pantalla que es tremenda, sí. o estás más en contacto con el olfato, con los sentidos. Para mí los sentidos se entienden, por eso digo, no soy anti-tecnología, creo que la tecnología de repente te permite hacer prótesis gratuitas para gente y es alucinante. Sí. Lo que digo es que para las relaciones humanas hay que volver nada, a eso que te da el perro que viene y te siente encima, que te pone un huetazo en la cara y te saca como una sonrisa más de la entraña, como esa cosa sí. animal que es más despojada de cerebro, que es más como puro amor, puro instinto, sin cuestionarte tanto, sin preguntarte antes de abrazarte, o sin condicionar el abrazo o el lengüetazo en la cara, a ver si cubriste o no cubriste cierto checklist, entonces después te abrazo, no te abrazo. Claro, no, que sea más natural. Tenemos que volver a la fuente, yo diría. Sí. A las fuentes, a quizás a nuestros antepasados, viste que ibas a la casa de tu abuela, lo abrazabas, o sea, no preguntarse tanto, no cuestionarse tanto, ¿no? No hacerse tanta bulla mental, como quien diría. Y empezar a dejar fluir. Sí, viste, es como decir, bueno, ahora antes vas invitadas a comer. Me invitas a comer y hoy está mucho más preocupada la gente en cómo te recibo, si el mantel, ay, si la dieta. Por y Dios. Juntémonos a comer y vos traeme la y sabés qué, no tengo para el postre, cachame vos, traete 3 cosas, 4, me hagamos más a la canasta. Y la gente dice, no, yo cuando recibo, pero sabés qué, a veces está mejor juntarse más relajado. Sí, claro. Sino es como que todos un poco, al final son cadenas, y en un momento después tenés una neurosis, y dices, ¿qué te pasa ahí? ¿Sabés qué? Porque te estás complicando el cueste, ¿no? Claro, sí. Traeme el pan casero y el vino patero y chao. Pero dale, vamos para adelante, traemos 3, y la pasaste bomba, y la verdad es que al final, a mí me encanta poner vino, pero poniste 2 floreros divinos, demostrá que te encanta que recibir. Ay. Y si no te gusta poner florero, no pongas el florero. Y si sabes que a mí el florero no me prende, pero es por ahí. Y también, se me fue, se me escapó, se me había cruzado una idea que tenía que ver con el matrimonio, ¿no? Sí. Con el matrimonio, que yo creo que aplica a todo, pero sobre todo con el matrimonio, porque fue varios años, sí. ¿no?
vas perdiendo. Y me acuerdo que cuando yo me casé, el cura sí. me dijo solo una cosa, me dijo, no dejen de tocarse, es un familiar el cura que, o sea, claramente era como, pero es algo mínimo, sí, sí. pero que después, sí, el de contacto, años, una caricia, viste, tomarse la mano. Es agarrarte sí. una vez la mano, es estar un poquito más sí. cerca en el día a día. Claro. Mirarse a los ojos, sí, sí, totalmente. Como un, viste, buscar eso, como que cuando lo perdiste, tal vez, bueno, lo perdiste y bueno, sabés que tenés que ir hacia ahí. Como hacia encontrar eso, ¿no? Como decir, che, pará, volvamos a mirarnos un poco, volvamos a encontrarnos un poco. Sí. Bueno, la verdad, María, yo nos quedaríamos todo el programa hablando, sos un encanto, y podemos leer todas tus columnas, ¿sí? En Disco Mujer, ¿así? ¿Estoy claro, bien diciendo? Claro, es en el blog de Mujer Disco. Mujer Disco. Buenísimo. Mujer Disco, que, y contame, ¿volvés a La Nación Más? ¿Vas a grabar? Sí, a ver, ahora contame. Estoy, mirá, ya los quiero los hermanos. Obvio. Ahí estoy charlando, pero lo que pasa es que ahora estoy en un impasse sí. porque vamos a pasar Vladimir y otro formato. Bien. La verdad es que se iba a pasar el formato a la mañana y ahora volvieron para atrás y quieren que vuelva a la noche. Entonces yo estoy un poco como bola sin manija, sí. pero hacia algún lado voy a ir. Mientras tanto... Sí. Estoy disfrutando. Obvio. De estar un poco, de tener un poco pero, de tiempo. Claro. ¿No? Todo eso que decimos. Sí, sí. Estoy chocha. Total. Estoy poniendo prioridad uno, María, prioridad uno, María, prioridad dos, y después. Sí. La verdad es que me encanta el laburo que hago en la Nación, lo disfruto mucho, pero bueno, estoy aprovechando también un poco no tener mucho horario. Pero obvio, y además, bueno, con tres criaturas y conservar la familia y nutrirla, sí. y como decís vos, volver a las cosas simples, no hacerse sí. tanto problema de qué voy a comer mañana, ¿eh? Sí, como fluir más. Sí, digo, hay que fluir más. Fluir más. Cuando la, yo siempre digo, todo el mundo o cada uno, porque cada uno tiene distinto ritmo, encontrá tu velocidad crucero, ¿no? Claro. Algunos le gusta ir a 70, otros a 90, otros a 50, bueno, respetá la que te guste a vos. Sí. Y más o menos, si das esa velocidad, ¿no? Vas sí, a estar sí, como sí, bastante sí. feliz. Sí. Bueno, llegamos al puerto entonces de María Freites, asegurados. Dale. Gracias, chicas. Te bueno. queremos mucho y siempre te estamos siguiendo con las columnas que son más que profundas y nutritivas. Ay, son lo máximo. Sí. Bueno, las recontra felicito, suerte cuando llega de San Pablo y nada, estamos ahí en contacto. Obvio, obvio, ni hablar. Cuando vamos, ¿sabes qué? La rompemos, llevamos el vino a paté. Tres exitosos, probamos con vino, eso y una... Un cacho de pan. Claro, totalmente. Sí, obvio, hoy vamos bien bueno. rústico, a lo sencillo. Bueno, María, toda la bendición para vos. Dale, un beso grandote y éxito. Un abrazo. Bueno, fue María Freites, periodista especialista en mujer. Vamos a un pequeño corte musical y enseguida volvemos con más Ledo por Tres.